Buscando el amor. Todos los seres humanos buscamos incesantemente el amor, ser reconocidos, valorados y amados. Una de las principales causas de nuestros traumas y complejos es la falta de amor en nuestras vidas. Es por la ausencia de amor que encontramos hombres y mujeres fríos y vacíos, frustrados y acomplejados con unas ansias de protagonismo, por una lucha de ser reconocidos y aceptados, buscando con ello llenar sus carencias afectivas y sus vacíos existenciales. Buscan eso que les hace falta, sin entender ni comprender que es el amor de Dios que puede llenar sus vacíos, que es Dios que puede curar sus heridas, que es Él quien puede transformar sus vidas y hacer que realmente se sientan amados y valorados. Es ese amor que viene a inundar nuestra existencia, que viene a transformar nuestra forma de ver y apreciar las cosas, que viene a mostrarnos la verdadera esencia de ese sentimiento, de ese estado que tanto buscamos, sentirnos amados y valorados. Él nos ama con locura, nos ama con amor infinito. Su amor no cambia, no disminuye, no merma, no es un amor condicionado, no depende de esto o de aquello. Es un amor gratuito, perdurable y eterno. Por amor, Dios se encarnó y se hizo hombre. Solo fue por amor. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y ese amor nos da la oportunidad de la vida eterna. Nos permite vivir esta vida preparándonos para la otra, para esa que sí es eterna. Y ese es el propósito por el cual fuimos creados, ser eternos. Y si no vamos recorriendo ese camino hacia la eternidad, es la razón por la cual nos sentimos vacíos y fríos, frustrados y acomplejados, porque nos falta lo más importante, el amor. Ese amor que hizo mover a todo un Dios y dejar su trono para venir a salvarnos. Ese amor es el que merece toda nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza. Es ese amor que nos librará de la amargura y de la desesperación. Es ese amor que nos transformará en seres nobles, tiernos y alegres, porque hemos llenado y sanado los vacíos del alma. Vacíos que no pueden ser llenados por otra persona o por objetos, posesiones, títulos o estilos de vidas. Los vacíos del alma solo pueden ser llenados espiritualmente, en la presencia de nuestro Dios, que viene a nuestras vidas para que le demos el lugar que se merece, para que vivamos bajo su amparo y protección, para que recibamos la lluvia de gracias y dones, para que se encarne místicamente en nuestros corazones y así podamos vivir y experimentar el verdadero, el genuino, el único amor puro y hermoso que le da sentido a nuestras vidas, que como un rayo de luz viene a iluminar nuestra existencia y a darnos una razón más para vivir con esencia y profundidad. Ese es el amor, el perfecto amor que debemos empezar a buscar. Es tiempo de revisar nuestro caminar, nuestra búsqueda, reflexionar sobre lo que estamos buscando y lo que realmente hemos encontrado. Es tiempo de recomenzar, es tiempo de vivir la verdadera esencia del amor de Dios, ese amor que ilumina, que transforma, que cambia, que da paz, esperanza y alegría. Hoy pudieras reflexionar en qué parte del camino estás, y si te extraviaste, cómo pudieras regresar, pero también para recordar que Dios siempre te ha amado y está a la espera de ti. Él te dice hoy que te ama. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana,
con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasar. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quieren conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Amén.